Siempre hay que tener cuidado al pasar los arbustos acá, boludo. Uy, está lloviendo todavía, men. Yo creo que me voy a llevar un tiro en toda la cara, te digo, ¿eh? Seguramente, bueno, es lo más probable. Tenemos muy buena protección, tenemos un Gen 4 y además arriba tenemos el TV10, creo que es el chaleco ese, el rig. Pero obviamente en el pecho, en la cara no tenemos nada. En el casco creo que tenemos un nivel 4 con probabilidad de rebote alta, creo que es. Este casco no sé cómo se llama, pero en la cara no tenemos nada. Es el big problem. En la anterior partida me morí por los Riders. Espero que no me pase lo mismo otra vez, bro. Uy, mirá dónde empecé. No, no me gusta nada este. No me gusta nada este respawn, ¿eh? Single fire. Fue el auto. Ok. Uy, qué lento que es el personaje con estas protecciones, man. Nunca lo había usado con protecciones tan. Tan OP. Es lentísimo. La ropa pesada. Vas muy bien protegido, pero. Te reduce la velocidad de giro del personaje. Es como que si te bajara un poquitito la sensibilidad. Al personaje le cuesta más en moverse. Está muy bien. Escuché voces para acá. Sí que hay riders para ahí seguramente. Bien. Perfecto. Vamos para ahí. Sí. Nunca había jugado con tantas protecciones encima, boludo. Se fue para el otro lado, creo, ¿eh? Era un NPC, creo. O era un player scav haciendo ruido. What? Boludo, casi me mata. ¡No! Man, me pegó en la cabeza. ¡Hijo de puta! ¡Pará! ¡Casi me muero! No, es increíble. Casi me one-shotea al hijo de la madre, me quedó 3 de vida a la cara. Me pegó con una escopeta, ¿verdad? Porque si no, si hubiera sido un tiro directo a la cara, me mataba. ¡Boludo! Casi se va la chota toda la misión en un segundo. Yo creo que me voy a llevar un tiro en toda la cara, te digo, ¿eh? Madre. Sí, una escopeta era. Si hubiera sido un disparo. Un disparo directo me mataba, boludo. Qué locura, man. Oh, disparos. Nice. Voy a ir hasta dormitorios a ver. ¿Qué hay en dormitorios? Puede tener enemigos, ¿eh? Puede tener amigos. No le dimos tiempo de hacer nada, menos mal. Lo que no traje yo fueron munición extra, boludo, para reponer los cargadores. Hay que aprender algo que en Tarkov, aunque mates uno, van a haber dos. Aunque mates dos, van a haber tres. Que mates 3, van a haber 4. Siempre hay uno más. Nunca te podés fiar, boludo. Si no es jugador del mismo grupo, te va a caer alguien más. O alguien que escuchó los disparos. O algún scav. Algún NPC. Siempre te puede caer uno más. Así que bueno. Hay que tener en cuenta eso siempre. Vamos a revisar ese cuerpo. Seguramente andaba looteando dormitorios, ¿eh? A ver. ¿Qué tenés, amigo?
Nivel 6. Ay. ¿El arma que tiene, hijo puta? Oh. Ok, vamos a llevarnos esto. Menos mal que trajimos una mochila grande, bro. ¿Tenés algo en la mochila? Nice. A ver si tienes algunas curas. Bienvenido a Tarkov, amigo. Vendajes. Uy, menos mal que me... Mirá, gracias, boludo. Lo que no me convence es que no tengo demasiada munición, boludo. Aunque está, tenemos esa acá ahora. Vamos a... Pará, me voy a meter adentro un arbusto y la vamos a... Vamos a chequearla. Voy a sacar las cosas de acá adentro. Las voy a poner en mi... Uy. Este viene contundente, ¿eh? Lo tiene lleno, nice. Mirá, y justo tengo un espacio de 3 acá, boludo. Qué bien. Ok, antes de ir a dormitorios, voy a verificar algo. Ahí tenemos 37 balitas. Vamos a llenar uno de estos. Porque así... Ah, mirá, este cargador te dice si tiene menos de 5 balas, más o menos 5. Porque este tiene la línea esta, que es más o menos para saber cuántas balas te quedan en el cargador. O sea, es más exacto las balas que te quedan. O sea, tenemos los dos cargadores. Este me imagino que estará lleno, ¿eh? A ver. Está full. PS. Bueno, 40 varitas. Y tiene silenciador, eso es lo bueno, boludo. A ver. Había perdido donde estaba el cuerpo, boludo. No lo veía bien. No sabía dónde estaba el cuerpo. Perfecto. Sin querer, nos llevamos otra kill, boludo. Ok. Vamos a dormitorios. Mirá. Ok. Hay gente ahí. Hay que tener cuidado ahora. Siempre hay que tener cuidado al pasar los arbustos acá, boludo. ¡Fuck! Y me quedé en tremenda mala posición, boludo. Tendría que haber dado un spray. Eran dos, creo, ¿eh? Tendría que haber metido un spray a la ventana. Tendría que haber... ¿What? No me digas. No sé si es un scav normal o es el guardaespaldas de un jefe, boludo. No me digas que me acaba de matar un NPC, man. Me muero. Bueno, literal. Déjame ver cuáles son los nombres de los guardaespaldas del jefe de Rayala. Rayala tiene más salud. Estos son los guardaespaldas. Tiene más salud de lo normal. Las ubicaciones del respawn. Las armas que utilizan. Fue el arma que me mató. La K-103. Y el apellido de la familia de él. ¡Qué hijo de puta! ¡No! ¡Me mató el NPC, boludo! ¡Acabo de perder todo! Ok, justo respawneamos en una zona no muy buena para sniper. Bastante cerradita. Ok. Déjame ver cómo estamos acá. Oh, Riders. Ok. ¿Se fue a dormir? Oh, mirá, hay más acá abajo, boludo. Holy shit. Había gente ahí, boludo. Mirá vos, justo tiro un tiro totalmente innecesario, boludo. Eso es un NPC, creo. Son todos NPCs. Murió. Lo vi. De puta, no me pegaste.
Ah, bien, me pego en el pecho nomás. Que nosotros tiramos casi la mitad. Acá no voy a ver nada. Sí, creo que queda gente de ahí todavía. Se está muerto. Allí hay otro. Se murió, hay otro más. Es el jefe. Ok, voy a disparar ahora con, sin los auriculares. Lo quiero escuchar, boludo. Uf. Amigo, ¿cómo suena esto, no? Voy a recargar. No me quiero quedar mucho en esta posición. ¿Cómo reduce el sonido el maldito auricular, boludo? Porque tengo miedo de que me caigan por atrás. Yo creo que al scab aquel que vimos, que era un player, estoy muy seguro. Lo habrán matado los, el jefe con los guardaespaldas, boludo. Lo habrán hecho mierda, porque el pobre estaba sin ninguna protección. Iba todo yolo. Así que pienso que lo habrán derretido, boludo. Allí. Creo que se murió. Debe quedar alguno seguro todavía. Qué raro que no ha venido nadie. Los ruidos de estos disparos, boludo. Vamos a acercarnos y vamos a ver qué pasa. Me pareció ver a alguien ahí, ¿eh? Alguien queda segurísimo porque se escucha. Oh shit, no lo vi. Se murió, creo. Ese casco no creo que le tape esta bala. Necesito agarrar un arma automática, boludo. Hay alguien muerto. Hay muchos muertos. What the fuck. Oh my goodness. Casi lleno. Ok. Buscar acá. Dale. Lego, Lego. Un IFAC. Está muerto. Creo que está acá. No sé si está a la izquierda. Se quedó. Creo que está acá, ¿eh? Este tiene un altín. Está afuera. Sí. La puta. ¡Oh! Eso es el jefe, boludo. Creo. Nice. Ok, pará. Vamos a... Vamos a meternos acá.
Uf. Nice. Vamos a lootear eso. Y nos vamos a la chingada, creo, ¿eh? Porque si no viene nadie ahora, no creo que vengan después. Así que, ok. Hay un Altin ahí para lootear. Eso lo vamos a llevar. Sí, lo llevamos en la mochila. No lo voy a poner. Ok. Vamos a meternos a lootear. Que seguramente va a venir alguien ahora. Hay que estar preparados. Tengo cargado esto. Llevar cargadores. Menos mal que trajimos una mochila grande. Ojalá poder escapar de acá, boludo. Esto de tener IFAC y granadas. IFAC. No. No sé qué munición tendrán esto. No sé si es cosa de mi mente. O escuché un arbusto. No sé. Oh, nice. Ahora creo que esto no vamos a precisar, ¿eh? Nah. Puede ser cosa de mi mente. Seguramente. Seguramente. Ok. Estos son scavs. Este sí. Venga para acá. Paqui, paqui. Esos lentes me los voy a poner. Una K. Tengo que sacarme esto. Ponemos acá. Ahí. Ok, puede haber alguien allá arriba. Bueno, estamos... What the fuck. Son riders del otro lado, boludo. No, no voy a ir. No, porque me van a terminar matando. Ok, este tiene... Quiero saber dónde está el Bitcoin y nos vamos. Bitcoin. Nice. Creo que está, ¿eh? No vamos a encontrar muchas cosas más. Bueno. Arrancamos para allá. Nos vamos. Esto es un scav. Ya ha pasado bastante tiempo de la raid. Ya se murió gente. Y no creo que quede mucha gente, te digo. Pueden seguir entrando player scavs. Seguramente. Pero PMCs, no sé. Sí, puede quedar alguno quizás. Oh. Ay, se escondió el hijo de la madre. Vuelve. Bueno, hay que tener cuidado con él. ¿Dónde estará ese scav, no? ¿Era un player o era un NPC? Tener cuidado. Allá, mira. No, la pistola no peté. Pero no era el mismo, ¿eh? A ver, me tengo que fijar allá arriba. Que varias veces me han agarrado desde ahí. Vamos a cuidar un poquito para el otro lado ahora desde acá. Uy, paró de llover, qué alivio en los oídos, boludo. Goteando un poquito todavía igual. Oh, ¿en serio? ¿Más armas? No, no tengo espacio. Se me enfría el mate, boludo. Quiero extraer así tomo mate. Me gusta hasta acá, ¿eh? Está muy cool, boludo. Me gusta esas... Esa, la parte de adelante. La parte de adelante y además la parte de arriba está cambiada también. Le pusieron otra. Amigo, este sniper es una locura. ¿Viste lo que suena esto, boludo? Man, es muy bueno. Mirá, fíjate los sonidos, por ejemplo, como chequea la... Bueno, para que me callo, boludo. Como chequea la recámara. O como chequea... Los sonidos. ¡Nos fuimos! Exit located. ¡Nos fuimos!